No, pues nada más limpiándonos la mano, pues, porque tenemos contacto con el dinero. Entonces, a cada rato, pues, tenemos que limpiarnos la mano. Aunque la gente nos queda viendo, ¿no? Así como feo, porque, pues, piensa que les tenemos asco, pero es la precaución que hemos oído por parte del gobierno, más que nada, ¿no? Sanitario, ¿no? Que llevan trapitos mojados. Sí, trapitos mojados, sí, aquí está. El trapito mojado, sí. Y ya con eso nos limpiamos la mano, ¿no? Para prevenir el contagio. Muchos de nosotros, pues sí, pero algunos no todos lo hacemos, pues. ¿Qué hace usted, jefe, en particular? En la limpieza, pues lo que se está indicando, lavarse las manos, andar limpio y de preferencia estar distanciado un poquito de la gente. Okay. ¿Lleva en trapitos con agua, cloro para estarte limpiando? Sí. Bueno, ahorita no traigo, pero sí, ya me limpié en la casa. Cuando se puede, pues, todo se puede cuando uno quiere. Cuando da de cuenta que yo voy a comer, ya me lavo bien, pues, con agua de cloro. Y ya, con eso. ¿Tiene el transporte? ¿Alguna franelita? Una franela, tengo mi franela acá. Aquí tengo mi franela. Para cuando voy a agarrar así algo, pues. Llegando a la casa, pues nos lavamos la mano y pues hay que arriesgarse, pues no queda de otra. Y aquí estamos, pues, trabajando con los amigos acá. Pues regularmente el contacto con el dinero es siempre acá, nos estamos dando cambio, agarramos y a veces agarramos la mano de la gente, pues es así acá. ¿Algunos llevan alguna franelita para levantar la mano? Pues así nomás, así pues, ¿cómo? Así de cuidarse acá al 100, pues no se puede, acá no se puede cuidar siquiera ni un poquito, pues. Estamos al riesgo acá, pero ni modo. Hay que confiar en Dios, que Dios nos cuide y...